El caso tan renombrado, ¿no es cierto?, del caso de Martín Witty, ayer declaró, se declaró inocente. Ayer declaró, dio cuenta que estuvo en el lugar, que vio la pelea, se habría, según lo que él refiere, habría la víctima se habría peleado con un amigo y de él, y él lo único que cuando él estaba en el piso, él quiso separarlo, pero bueno, no reconoce la circunstancia que en principio se dio por, de alguna manera, probado que él le había dado golpes y especialmente alguna patada sobre la cabeza. ¿Apuntó a otra persona? No apuntó a otra persona, sino que había habido otra pelea y él, en lo que hace a su rol, había intervenido para separarlos. Hay quienes dicen que no resulta muy creíble su versión. ¿Cómo está en este momento? ¿Él pidió también la excarcelación? Él pidió la excarcelación y eso está a mérito del juez de garantía. Por la calificación, en principio, el delito no es excarcelable, pero bueno, hay que ver qué resuelve el juez. ¿Bajo qué carátula estaría en este momento acusado? Lesiones graves calificadas por alevosía. ¿Y cómo va a continuar? Bueno, por ahora nosotros mantenemos la calificación. Veremos si después a las resultas de alguna prueba que ofrezca la defensa se modifica, iremos viendo cómo se resuelve. ¿Tiene nueva citación, alguna fecha fija? No, ofrecieron fechas, pero ofrecieron prueba, pero estamos viendo cuándo la tomamos.